Muy bien, vamos a ver ahora tejido conectivo. Tejido conectivo involucra ver los cartílagos y huesos. Solo vamos a ver cartílagos por cuestión de tiempo y por la grabación también, ¿no? Del video. Bueno, ¿qué es el tejido cartilaginoso o cartílago? Es un tipo de tejido conectivo especializado, duro, compuesto por una matriz firme y flexible. O sea, es firme y flexible, resistente a las fuerzas mecánicas, tiene un efecto amortiguador. ¿Qué es lo que hace? Participa en el proceso de sostén del organismo y también se encuentra asociado al sistema esquelético. Eso lo hace recubriendo las superficies articulares del hueso. La diferencia con el hueso es que este es una matriz firme y flexible. El hueso es una matriz firme y dura. No tiene esa flexibilidad que tiene el tejido cartilaginoso. ¿Cómo está compuesto el tejido cartilaginoso? Tiene estos tres componentes: matriz extracelular, los condrocitos, y una particularidad es que no tiene vasos sanguíneos, nervios ni vasos linfáticos, sino que la nutrición es a través de una vascularización del tejido conectivo que lo circunda, ¿no? Entonces, la matriz extracelular está compuesta por estos elementos, principalmente los glucosaminoglucanos y proteoglicanos, que se asocian al colágeno y las fibras elásticas. Y los condrocitos, que son las células del cartílago, que están en unas cavidades denominadas lagunas. Aquí tenemos, por ejemplo, los componentes. Los condroblastos, que son las células, junto con los condrocitos y condroclastos, son las tres células componentes del cartílago. Estos condroblastos son los que van a originar el cartílago. Si ven, son unas células en forma ovalada. Esta de acá, por ejemplo, es como un huevito. El citoplasma es basófilo, quiere decir que se tiñe de color, ese color que ustedes ven, que es rosado intenso. Y es el que forma la matriz del cartílago, o sea, es el principal componente en la parte central. Los condrocitos que derivan de estos condroblastos se van a convertir en condrocito. Es una célula menos activa que esta de acá. Va de la forma alargada, se va convirtiendo ligeramente en una forma mucho más redonda y se ubican en unos lugares denominados lagunas, que ahorita lo vamos a ver, es así como unos huecos, unos pequeños orificios donde están llenos de estos condrocitos. Y los condroclastos, que son células gigantes, multinucleadas, que están durante el desarrollo embrionario. En el embrión se forman los condroclastos y estos condroclastos después van a sufrir una modificación hacia estas otras dos células. ¿Cuántos tipos de tejidos cartilaginosos tenemos? Según las fibras que tienen presente, vamos a encontrarnos con estos tres tipos de cartílago. El cartílago hialino, que es una matriz con fibras colágenos tipo 2, que es el más abundante del organismo. El cartílago hialino, por supuesto, al tener colágeno tipo 2, es un cartílago un poquito semiduro, digamos, ¿no? El cartílago elástico, matriz con fibras colágeno tipo 2 y fibras elásticas dispersas, por lo tanto, va a ser mucho más flexible que este de acá. O sea, si vamos a hablar de flexibilidad, este sería el más flexible, este sería un intermedio y este sería el más duro, ¿no? El fibrocartílago es una matriz con fibras de colágeno densas tipo 1, que son resistentes a la tracción. Entonces, el fibrocartílago sería un intermedio entre las características del hueso y los cartílagos. Entonces, tenemos el cartílago más elástico, más flexible, elástico, parcialmente un poquito más durito el hialino y mucho más duro el fibrocartílago. ¿Dónde se encuentran estos cartílagos? Los vemos. Entonces,
aquí tenemos el tejido cartilaginoso, cartílago hialino, cartílago elástico y fibro, y cartílago fibroso o fibrocartílago. Cartílago hialino tiene fibras colágenas tipo 2, se encuentra en la nariz, en la laringe, en las costillas, en las tráqueas, superficies articulares móviles. O sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la nariz, si bien se puede un poquito mover, pero tiene una cierta rigidez. ¿Qué pasa con el cartílago elástico? Igual tiene colágenas tipo 2, pero está mezclado con fibras elásticas en abundancia. Es más flexible y lo podemos encontrar en el pabellón de la oreja, en la epiglotis, la laringe, que son mucho más flexibles, ¿no? Sobre todo en el pabellón de la oreja, ustedes se lo pueden mover sin ningún problema, porque sí tiene esa flexibilidad. ¿Qué pasa con el cartílago fibroso? El cartílago fibroso tiene colágenos tipo 1, ya eso se diferencia de estos dos, que es colágeno tipo 1, y fibras colágenas que son densas y gruesas. Entonces ya este soporta fuerza de tensión y es mucho más duro. Veamos la diferencia entre uno y lo otro. Hialino, cuando hablamos de su estructura, el pericondrio tiene, está presente en el cartílago hialino, en el elástico también, y no está presente en el fibroso. Dentro de la matriz amorfa es homogénea, o sea, tiene todos los elementos distribuidos y mezclados uniformemente. En esta hay más elastina en la matriz cartilaginosa. Y acá contiene grandes haces de fibras de colágeno tipo 1, que es más duro, ¿no? Más grueso, al ser más grueso es más duro. Es flexible, el hialino es elástico, o sea, mucho más flexible que el hialino, y este fibroso es más duro. En fresco, el color es blanco, perla, vidrioso, este es amarillento. Y de este depende del lugar donde esté ubicado, ¿no? Tiene mucha consistencia, mucho más oscura. Y vemos entonces las fibras de colágeno tipo 1, tipo 2, en los tres tipos de cartílago, en el elástico, en el hialino y en el fibrocartílago. En el hialino, en el elástico, vamos a ver primero. Fíjense cómo están distribuidas las células y cómo están distribuidas las fibras elásticas. Estas fibras elásticas le dan elasticidad, por eso es que se puede mover el pabellón de la oreja fácilmente. En el hialino, que es por ejemplo la nariz, ya están distribuidos de esta manera. Fíjense como unas pequeñas agrupaciones, pequeñas lagunitas. Entonces ya es un poco ligeramente más duro. Y en el fibrocartílago o en el cartílago fibroso ya están estas haces de fibras colágenas tipo 1 que son densas y duras. Por lo tanto, ya están en línea además. Las células están en línea. Por lo tanto, ya es de consistencia más dura. Y esto es lo que uno lo puede ver en el microscopio. Este ve así en el cartílago hialino, en el cartílago elástico, en la oreja, el pabellón de la oreja se ve así, y en el fibrocartílago se ve así. Vamos a admitirlo a los que están llegando tarde. Bueno, después, ¿cómo diferenciamos los tipos de cartílago? Veamos. Tejido cartilaginoso y hialino. El primero, ¿dónde lo ubicamos? En la tráquea, en la laringe y en los bronquios. Tejido cartilaginoso y hialino, esta es la distribución que yo le decía, es un poco irregular, tiene mezclada
las fibras de tipo colágeno tipo 2, esta es la parte del pericóndrio, y nos encontramos con matriz interterritorial. La matriz territorial es la que está cerca de los condrocitos, las lagunas con condrocitos, grupos isógenos se llaman a estos grupos cuando se forman de 2, 3 y 4, y condrocitos en lagunas se llaman cuando están en un espacio y ahí están metidos. Esta es entonces la forma como se los ven, y estos son los grupos isogénicos o isógenos de los condrocitos, ¿no? Cuando se juntan tres, y esta es la laguna, ¿no? Y la matriz territorial. ¿Dónde nos encontramos? Veamos la tráquea. Entonces, en la tráquea yo le he dicho, este era el epitelio, esta parte es el epitelio, toda esta parte, epitelio, si se acuerdan, el epitelio es estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Esta parte, esta es la luz, tiene el tejido conectivo, que es esta parte de acá, y tiene el cartílago. Fíjense el cartílago. Entonces, el cartílago muchas veces no está completo, pero es el cartílago que bordea toda la tráquea, ¿no? Entonces, esta es el cartílago hialino. Entonces, la forma que yo les decía, ahí se encuentran las células distribuidas de esa manera. Entonces, es ligeramente más duro que el cartílago elástico. Aquí está. Tejido epitelial. El tejido conectivo. Y el cartílago. Esa es la zona del cartílago, ¿no? Toda esta zona. Si ustedes observan, está como en especies de anillos que se juntan, ligeramente se tocan. No es un solo cartílago uno, ¿no? Sino que está como fraccionado. Este es el cartílago hialino. Aquí yo le decía el tejido epitelial, tejido conectivo, los acinos, y este es el cartílago. Ven, como yo les decía, es un cartílago así como vidrioso, y ahí están los condrocitos, su pericóndrio y el cartílago. Aquí lo tienen. Tejido epitelial o capa mucosa, su tejido conectivo, su acino o su mucosa, y este es el cartílago. Entonces, el cartílago aquí se puede observar perfectamente cómo están distribuidos en lagunas o grupos isogénicos, ¿no? Estas son las lagunas o grupos isogénicos. Para finalizar, aquí está. El cartílago tiene un pericóndrio, que peri quiere decir la parte externa. Todo esto es el pericóndrio. Y dentro del pericóndrio hay un pericóndrio, una zona fibrosa y una zona condrogénica. Esta zona condrogénica es donde se van a producir los condrocitos. Y la fibrosa es donde hay más cantidad de fibra. Y es la parte externa que está sometida a... Es más dura porque está sometida a la fricción, ¿no? Después están los grupos isogénicos y está el tejido conectivo circundante, ¿no? Aquí lo pueden ver. Esta es la zona. Todo esto es el cartílago. Esa es la forma de distribución. Entonces, el pericóndrio es la parte externa y tiene el pericóndrio fibroso y el pericóndrio condrogénico. Vamos al segundo, que son los bronquios. ¿Qué podemos encontrar en los bronquios? Los alvéolos pulmonares y los bronquios propiamente dicho. Entonces, dentro de los bronquios también nos vamos a encontrar este cartílago, que es también un cartílago hialino. Estos son los alvéolos y estos son los bronquios. Entonces, en los bronquios nos encontramos igual los cartílagos. Ahí está. Este es un bronquio propiamente dicho. Hay la capa muscular. Toda esta es la capa muscular. Y el cartílago lo está bordeando igual que la tráquea. Pero fíjense que es menos consistente. Quiere decir que en la tráquea está casi completo con cartílago y casi topa al otro cartílago en las porciones. Sin embargo, aquí es más separado porque es un poquito más flexible. Es más flexible que
que la tráquea. Aquí están, fíjense las porciones, hay alvéolos que, bronquios, perdón, que son pequeños, entonces solamente tienen una porción y algunas fracciones nomás de cartílago, o una fracción grande, no es que están bordeándolo todo el bronquio. Este es el cartílago, es diferente, si observan, ya este cartílago es más delgadito y más larguito que el de la tráquea, pero la distribución es exactamente similar. Vamos al, esos dos son los cartílagos hialinos. Vamos al cartílago plástico. Está en la epiglotis, la campanilla, está en el pabellón auricular y está en la laringe. Entonces este ya es mucho más elástico. ¿Cómo son los componentes del cartílago elástico? Tiene todo cartílago elástico, igual que el otro, tiene un pericondrio, tiene la zona de los condroblastos y la zona de los condrocitos. Entonces hay una derivación que ahorita lo vamos a ver. Entonces esa es la distribución. Fíjense, esto que ustedes ven aquí son las fibras elásticas que las están cruzando a la célula. Están dispuestos en grupos isogénicos. Estos son los grupos isogénicos, quiere decir generalmente de 4 o de 6 o de 5, entre 5, 4 y 6. Entonces, aquí por ejemplo hay 8. Este es un grupo isogénico o isógeno. Aquí el grupo de 4. Y cuando tienen una pequeña depresión se llaman las lagunas, ¿no? Aquí podemos verlo. Fíjense, esta es la elastina o las fibras elásticas tipo 2. Fibras de colágeno tipo 2 que al atravesar a la célula, a los grupos isogénicos, la hacen flexible, la hacen como una pequeña camita. Entonces esa es la diferencia entre el cartílago hialino y el elástico, estas fibras que las traspasan. Vamos a la epiglotis. La epiglotis también es la campanilla, entonces tiene unas porciones, este es el cartílago, exactamente igual al cartílago que ustedes ven en el pabellón de la oreja, que es el que hemos visto anterior. A veces tiene una fracción acá que la complementa, o sea, una pequeña porción. Esta es la campanilla, entonces todo esto es el cartílago. En el cartílago de la epiglotis nos encontramos una zona dorsal, la parte del cartílago elástico y la zona ventral, ¿no? Todo esto aquí es un epitelio también parecido al de la piel o al del esófago, si ustedes quieren, epitelio estratificado plano no queratinizado. Luego tiene el cartílago, que es este cartílago elástico. Exactamente aquí se pueden ver las fibras que lo traspasan y la zona ventral. El pabellón auricular, les decía yo, está en el centro. Esta es la parte del centro, el cartílago, todo esto es epitelio y todo esto es tejido conectivo. Aquí podemos ver, este es el cartílago, en la zona más delgada de la oreja, del pabellón auricular se encuentra esta zona. Entonces nos encontramos así, el cartílago elástico visto ya más grande, estas son la distribución. Esta es la distribución como está incluido. Y finalmente vamos a ver la laringe. En la laringe podemos encontrar dos tipos de cartílago. Nosotros miramos más el elástico, aunque también hay cartílago hialino, ¿no? Entonces la laringe tiene cartílago hialino en una zona que es la zona de la tiroides, en la zona de los cricoides y aritenoides. En la parte inferior tiene cartílago hialino, más duro. Y los elásticos están en la epiglotis, los corniculados, los cuneiformes y aritenoides, la parte superior. Entonces, en la parte superior encontramos con los elásticos, que son mucho más flexibles que en la parte de los cartílagos de las tiroides y las cricoides, que son hialinas. Nos encontramos aquí con esto, fíjense. Este es el cartílago hialino. Este es el cartílago hialino. Y el cartílago elástico lo vamos a encontrar acá, en esta zona, donde yo les decía, ¿no? En la parte de la cerca de la epiglotis.
El fibrocartílago, el último cartílago que vamos a ver, ¿dónde lo encontramos? En la inserción de los tendones, en los discos intervertebrales y en los discos auriculares. En los discos intervertebrales. Entonces, en los discos entre vértebras, que quitan la vértebra, no vamos a encontrar este cartílago, que es un pequeño cartílago un poquito más de tipo más duro que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque tiene que soportar la presión de una y otra vértebra. Nos encontramos aquí, por ejemplo, en esta zona. Aquí está una de las vértebras. Otra de las vértebras en ese disco, en ese espacio intervertebral, se encuentra este cartílago, que es de tipo fibrocartílago. Aquí está, esta es la forma. Las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno están entre medio, son fibras más gruesas que permiten que soporte mayor presión y mayor resistencia, tenga mayor resistencia. Aquí están, mire, yo les decía, son en los discos intervertebrales, ahí está el fibrocartílago y estas son las colágenos tipo 1, las fibras de colágeno tipo 1, las que la. Así, esa es la forma como se lo ve al microscopio. Bueno, hasta ahí vamos a finalizar.